Y ahora la pregunta ¿cómo llegamos aquí? Estos son algunos de los eventos clave. Miren, el 20 de enero del año 2021 Trump sale de la Casa Blanca y dirige el traslado de docenas de cajas a Mar a Lago. Estas cajas contienen recortes de periódicos, cartas, fotos, pero también cientos de documentos clasificados que no estaba autorizado a tener por ser propiedad federal. Entre marzo y junio, pero del año 2021 los Archivos Nacionales le piden que entregue todos los registros presidenciales que se llevó. Posteriormente, en noviembre del 2021 Trump le ordena a su asistente ejecutivo Nauta y a otro empleado que comiencen a mover cajas en su residencia de Mar a Lago enero del 2022 Trump entrega 15 cajas a los Archivos Nacionales que contienen documentos clasificados y en febrero este asunto se remite al Departamento de Justicia entre marzo y mayo del año 2022 un gran jurado emite una citación a Trump requiriendo que entregue todos los materiales clasificados Trump se resiste. Por eso, en agosto del año 2022, el Departamento de Justicia solicita una orden para registrar Maralago y el FBI incauta 102 documentos clasificados. En noviembre del 2022, entonces, el Departamento de Justicia asigna al fiscal especial independiente Jack Smith a este caso. 8 de junio del 2023. Un gran jurado en Miami acusa a Trump y a Nauta, su asistente. Trump anuncia la acusación en su plataforma Truth Social alegando que él es inocente. 9 de junio del 2023, la acusación se hace pública y muestra que Trump enfrenta 37 cargos criminales por siete delitos federales. Mañana martes, el expresidente Trump comparecerá ante un tribunal a las 3 pm en el Juzgado Federal de Miami.